El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha celebrado en el Colegio de Enfermería de Valencia una jornada para tratar el presente y futuro de las vacunas frente a los virus respiratorios, así como la gestión enfermera y nuevas tecnologías ARNM. Actualizar conocimientos y sobre todo en unas vacunas tan novedosas como son estas de ARN mensajero, que son vacunas que todavía, bueno, los estudios empiezan a publicar cosas, pero luego genera una inquietud en los profesionales, que somos las que administramos, las que tenemos que conocer, y además somos educadores, y ser educador en vacunas nos obliga pues a estar rabiosamente actualizados con todas estas nuevas tecnologías que representan las vacunas de ARN mensajero. Estábamos acostumbrados a la vacunación de los niños y a la campaña de gripe, y ese paradigma ha cambiado en los últimos años. Cada vez tenemos más vacunas dirigidas a las personas adultas, y hay que concienciar a todas las enfermeras de que existen esas vacunas, que tengan un buen conocimiento de esas vacunas y que sobre todo, insisto, que sepan que hay que recomendarlas a la población, tanto si son financiadas como si no son financiadas. La jornada, que también se retransmitió en directo en los colegios de Alicante y Castellón, se compuso de dos ponencias. Por una parte, se trató la gestión enfermera, ya que no solo es la profesional que se encarga de vacunar, sino que también dispone del potencial de prevención y asesoría. Y por otra parte, se profundizó en las ventajas que ofrece la tecnología ARNM en el desarrollo de vacunas. Para que los enfermeros y enfermeras no nos olvidemos de la importancia de la vacunación, que es verdad que durante la pandemia todo el mundo hablaba de crear una vacuna para paliar los síntomas y para la mortalidad del COVID, y en cambio ahora ya la gente se ha olvidado de la importancia de la vacuna y de la prevención primaria, que al final la vacunación es una prevención primaria para evitar mortalidad y morbilidad. Meternos en la cabeza la cultura de que todas las personas pueden ser susceptibles de una recomendación vacunal. O sea, toda persona hay que revisar, independientemente de su edad o de su posible patología. Es importante conocer su estado vacunal porque si necesita una vacuna, nosotros tenemos la obligación de recomendársela y la obligación de administrársela. Y con eso pues vamos a prevenir enfermedades, vamos a mejorar su calidad de vida y vamos a darle más años de vida. Las personas interesadas en ver la ponencia pueden encontrarla en los directos del canal de YouTube de CECOVA TV.